mucho de la verbena, está feliz porque tiene programa en Telerritmo y aparte pues sigue en la cantada. Vamos a verlo. De la música a la conducción. Ni modo, es lo que había. La necesidad, Bielito. Oye, pero pues ya todo el mundo conocemos su trayectoria. Muchos años en la música, de los pioneros del rock en español aquí en Monterrey, en aquello de la machaca cuando se iniciaba. Sí, gracias, Miguel. 17 años nomás. Y ahora, bueno, incursionando en la conducción en Telerritmo. Ahí estamos los martes y los viernes, 8 p.m. Oye, ¿y te gusta? Estoy muy a gusto. Me dejan decir lo que quiera. Claro, prudentemente, lo que se pueda decir en tele. Y estoy muy a gusto. Los productores me han tratado muy bien, los conductores también. Pollo, a pesar de sus episodios violentos, entonces me ha tratado muy bien Pollo Osvaldito Martínez. ¿La verbena? La verbena sigue, estamos tocando, vamos a celebrar 17 años en octubre. Y bueno, nos invitaron a Bogotá y vamos a andar por todo México. Esperemos que se concrete cualquier gira fuera de México. ¿Qué sientes de ser de los grupos precursores de todo un movimiento aquí en Monterrey? Que te digo que la avanzada regia que se dio muy fuerte y pues todavía siguen vigentes y todavía siguen dando conciertos y tienen un grupo de fans muy cautivo. Sí, muchas bandas sobreviven de esa época, ¿no? Inspector, El Cártel de Santa, El Gran Silencio, Plastilina Mosh, La Verbena Popular, Jumbo, Kinky, un montón de grupos, ¿no? Bueno, gracias al público y al gusto, ¿no? Que nos mantiene ahí, que van a vernos a los conciertos y que están ahí también viéndonos en las redes sociales. Ustedes fueron de los que iniciaron esto de la machaca y ahora ya una nueva versión porque ya se hizo nuevamente, dejó de hacerse un tiempo. Sí, estamos hablando de los 90, ¿no? Finales de los 90, ¿no? Era otra la ciudad, ha cambiado el público, han cambiado las estrategias de mercado y bueno, uno trata de sobrevivir, ¿no? En medio de todos estos cambios. Oh, muchas gracias, un saludo a Viva la Vi, los veo ahí tempranito. Un saludo de la Verbena Popular.